Uy, 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 uy. Y seguimos aquí en Las Jaladas TV Show. Yo soy el Chilargo. Uy, 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 Julián Gallegos. Híjole, ahí tienen ustedes que una señora le reclamaba a su marido y le decía: oye, viejo, viejo. Uy, 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 ¿y ahora qué traes? ¿Qué traes? Viejo, ya no me tratas como antes. Ya no me dices lo que me decías antes. Ya no me dices nada. ¿Y qué te decía antes que no te diga ahora? Cosas de amor, cosas de amor. Uy, 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 uy. Bueno, empecemos. Mamacita, ¿de quién son esos ojitos? Y la vieja bien sexy así: tuyos, tuyos, tuyos. Mamacita, ¿de quién es esa naricita así como volteada para el oriente? Tuya, tuya, tuya. ¿Y de quién es esa trompa que parece que comió pitaya? Tuya, tuya. ¿Y de quién son esos pechos como cántaros de miel? Tuyos, tuyos, tuyos. ¿Y de quién es ese ombliguito así como pozo petrolero perdido en esa inmensidad? Tuyo, tuyo, tuyo. ¿Y de quién son esas rodillitas redonditas? Y dice la vieja: tramposo, ya te brincaste, es lo mejor. Total que ahí estaba. Una vez también le estaba reclamando al marido. Le dice: oye, oye, ¿qué te pasa? 4 meses y no me tocas ni las mañanitas, mendigo. Uy, 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 uy. Total que una vez lo encontró tirado en la cama y se acordó de la canción del Chapo de Sinaloa que decía: ella necesita un hombre en su cama, que le den padre, que le rocen la almohada. Uy, 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 uy. Entonces la vieja bien idiática se empezó a quitar toda la ropa. Y uy, 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 uy. Y uy, 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 uy. Se quitó los chones, se quitó todo. Y entonces se empezó a resbalar así como oruga debajo de las cobijas. Y entonces empezó a meterse abajo de las cobijas. Y cuando estuvo debajo de las cobijas, empezó a tocarle la pierna al hombre. Uy, 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 uy. Y le decía al viejo: viejo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Y el viejo se la queda viendo y dice: nada, nada. Agarró un libro el viejo, empezó a leer y nada más le metía la mano y seguía leyendo. Uy, 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 uy. Le metía la mano y seguía leyendo. Uy, 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 uy. Hasta que la vieja le dice: oye, si me vas a usar, úsame, úsame. Y le dice el viejo: no, si yo no te voy a usar. Nada más me estoy mojando el dedito para cambiarle la página al libro. Uy, 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 uy. Pero luego se vengó la señora, porque figúrense ustedes que se murió el viejo. Se murió todito. Y se fue a llorarle a la tumba. Ahí estaba llorando la señora. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Arrodillada en la tumba, la pobre señora. Porque cuando se muere el marido o la mujer, hay que llorarle, aunque se haya portado mal la mendiga o el mendigo, para que la familia de él o de ella digan que lo quisiste mucho o que la quisiste mucho. Uy, 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 uy. Y lloraba, y lloraba, y lloraba en la tumba cuando le dieron ganas de hacer pipí. Y se hizo pipí arriba de la tumba. En eso estaba cuando vino el panteonero y le dice: oiga, ¿por qué se está haciendo pipí arriba de la tumba? Y dice la señora: este era mi marido. Aunque sea su marido, no deja de ser una falta de respeto al difunto. ¿Por qué se está haciendo arriba de la tumba? Y dice: ¿por qué? ¿Por